La familia X de BMW no para de crecer, y su integrante más reciente es la nueva X2, un crossover compacto de marcado carácter deportivo y una apariencia muy llamativa, con la cual la marca alemana complementa la X1 en esta franja del mercado y queda por debajo de la X3. Llega a competir directamente con la Mercedes-Benz GLA y la Range Rover Evoque. A continuación conoceremos todos los detalles de este inédito modelo de la casa bávara que ya está disponible en Colombia en dos versiones, ambas con motor turbo a gasolina de 2 litros y caja automática de 7 cambios. Puede que la X2 luzca algunos detalles de los modelos más recientes de la marca, pero su diseño es mucho más ancho y bajo. Destacamos, por ejemplo, las luces, que son mucho más angulosas, full LED, también con luz de giro. Las exploradoras también son LED. Y esta versión, que es mucho más deportiva, la parrilla es más agresiva. Y destacamos, por ejemplo, las entradas de aire que ayudan a enfriar los frenos. Lateralmente, su silueta también es muy llamativa y podríamos decir que tiene un corte tipo hatchback. Esta versión, que tiene paquete deportivo M, destacamos elementos como estas barras inferiores en color oscuro junto con unos espectaculares rines de 20 pulgadas. Y también nos llama mucho la atención el emblema de BMW en el paral C, que está inspirado en los modelos legendarios de la marca. Atrás, la nueva BMW X2 presenta un gran spoiler que le da un aspecto mucho más deportivo aún, junto con unos stops LED de un marcado diseño vanguardista de la marca alemana, que hacen juego con las salidas de escape que son cromadas. Teniendo en cuenta que la nueva generación de su hermana, la X1, es unos centímetros más grande, hacía falta una alternativa que mantuviera el espíritu deportivo de la marca. Así, el diseño exterior es una evolución de la BMW Concept X2 que se presentó hace un tiempo y que comparte la plataforma modular con otros modelos de la marca. Esta es la razón por la cual la X2 tiene unas proporciones más compactas y atléticas, pues mide 4.36 metros de longitud, 1.82 metros de ancho, 1.52 metros de alto, mientras que su distancia entre ejes es de 2.76 metros. Al interior de la nueva X2 encontramos una cabina muy similar a la de su hermana, la X1, y esta, que trae paquete deportivo M Sport X, tiene, por ejemplo, volante deportivo en cuero, que podemos regular en profundidad y en altura. Recordemos que tenemos levas para hacer los cambios y hacen juego con los apliques metalizados y la cojinería deportiva en tela y alcántara. En el centro encontramos una pantalla que no es touch, de 6.5 pulgadas, y tampoco tiene conectividad Apple CarPlay y Android Auto, y se puede gestionar por medio de la interfaz BMW Professional. Y adicionalmente encontramos la palanca de cambios tipo joystick, y en este lugar encontramos los botones para el accionamiento de los diferentes modos de manejo. Se extraña que las sillas delanteras no tengan accionamiento eléctrico, en cambio la parte lumbar sí. Adicionalmente ofrece climatizador bizona y techo panorámico, los cuales están incluidos de serie en todas las X2 que llegan a Colombia. También encontramos computador a bordo, el cual tiene diferentes funciones, y freno de mano electrónico. Elementos como sensor de luz y lluvia, conexión Bluetooth, radio de 6 parlantes, cámara de reversa con sensores, llave con acceso Comfort y apoyabrazos delantero, hacen parte del equipamiento de esta X2.
junto con los elementos estéticos propios de la versión M Sport X, la más llamativa de la gama. En cuanto a seguridad, contempla 6 airbags, frenos ABS, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, anclajes ISOFIX, alerta por pérdida de presión de llantas, junto con la dirección de asistencia variable Servotronic. Atrás no aparenta ser muy amplia, pero acoge perfectamente a 3 personas adultas, aunque preferiblemente para 2, ya que quedó con una buena distancia a las rodillas y a la cabeza, así el acceso se dificulte un poco. Adicionalmente a ese tenemos apoyabrazos con el portavasos y en la parte del centro encontramos las rejillas para el aire acondicionado. Para acceder al baúl encontramos una puerta de apertura eléctrica, el cual está debajo del emblema de BMW y nos da acceso a un gran espacio de 470 litros, el cual se puede ampliar hasta 1355 si desplegamos las sillas traseras. Debajo encontramos un gran espacio secreto, recordemos que no tenemos llanta de repuesto, sino que son tipo room flat. A tono con su vocación deportiva, la nueva X2 trae un motor Twin Power Turbo a gasolina de 2 litros que desarrolla 192 caballos de potencia y 280 Nm de torque. Esto acoplado a una caja automática de 7 velocidades de doble embrague con levas de cambio en el volante. La marca recomienda uso de gasolina extra en este vehículo. Gracias a su gran torque, que va desde las 1350 revoluciones por minuto, esta BMW acelera con gran rapidez y si bien la tracción es delantera, se puede conducir con mucha confianza y resulta ser muy ágil en las curvas, aunque puede resultar algo incómoda sobre caminos irregulares debido a que esta versión equipa la suspensión deportiva M. Ello se complementa con el selector de modo de manejo que tiene 3 programas, Eco Pro, Comfort y Sport, que intervienen en la respuesta de varios sistemas y aunque no se contempla la tracción total X-Drive, el despeje con respecto al suelo es de 18.2 centímetros, cifra que resulta favorable al momento de superar desniveles y resaltos en la vía. Para muchos que quieren saber el desempeño, hay que agregar que las prestaciones de la X2 con este motor están a la altura de un hatchback deportivo, pues acelera de 0 a 100 km en tan solo 7.7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 227 km por hora, según la ficha técnica de la marca. De esta manera, la oferta de camionetas de la casa alemana en Colombia queda alineado con el portafolio a nivel mundial, posicionando a este modelo un escalón entre la X1 y la X3, ofreciendo una alternativa pensada para los que buscan una apariencia única y un comportamiento dinámico propio de los autos compactos de BMW. Los invitamos para que nos sigan en nuestros diferentes canales de redes sociales, @autosdeprimera en Twitter, Instagram, Facebook, seguir todas las noticias en el portal autosdeprimera.com y lo más importante, darle like, suscribirse y compartir nuestros videos del canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.